Bienvenido al Comité de Adquisiciones para la apertura de propuestas para la seguridad del patio vehicular. Ah, es el de vida. Perdón. El de seguros de vida del ayuntamiento. Bienvenidos, gracias. Sí, sí, usted diga que sí. Ay, Dios. Acta de apertura de propuestas, licitación ADQ, diagonal LPL, diagonal 002, diagonal 2019. Para el seguro de vida, para los servidores. Se estaba registrando. Me perdí. Siendo las 9:10 del día 5 de febrero del año 2019 en la sala de regidores ubicada en la presidencia municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se inició con la junta de apertura de propuestas de la licitación ADQ, diagonal LPL, diagonal 002, diagonal 2019, seguros de vida para los servidores públicos de base, de confianza y supernumerarios del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez. Perdón, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones. Presente. El ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC. Presente. El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. Presente. El licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos. La licenciada Arcelia Carranza de la Mora, órgano interno de control. Presente. La licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general. Presente. Licenciado Salvador Mora López, oficial mayor administrativo. La licenciada Alejandra García González, jefe de personal. Y la licenciada Karina de Anda Báez, director de proveeduría municipal. Presente, así como los proveedores que acudieron a esta reunión, que son los siguientes. General de Seguros, Gonzalo Sánchez Gómez. Presente. MetLife México S.A. Indian Ruiz. AXA Seguros S.A. Alfonso Rafael Navarro León. Buenos días. Seguros Banorte S.A.D.C.B. Grupo Financiero Banorte. Edgar José Aguayo Aguayo. Buenos días. Seguros Sura S.A.D.C.B. Diana Karina Arenas Gallo. Seguros El Potosí, Cristina Alejandra Rodríguez. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y a continuación se presentan las propuestas que se describen a continuación. Entonces comenzamos con el orden del registro, que en este caso fue General de Seguros con Gonzalo Sánchez Gómez. General de Seguros, propuesta económica,
844,897.65. Por algo vienen más de un representante por compañía, solamente lo afirma uno, por favor. Y se apunta, es muchas, son muchas cosas. Esa es la que le pasó. La económica nada más el monto y estos son muchos detalles que tienen que revisar. Le digo que aquí.
La vecindad de hecho.
Continuamos con MetLife México S.A. Por favor. ¿Nada más el anexo? ¿La carta de aceptación? Por eso no mandé. ¿Y las dos propuesta técnica de MetLife, perdón, económica, 1,072,809 pesos.
Si gusta nada más firmar la que está la, la cantidad, pues sí, para que firme. Sí, gracias. Continuamos con la presentación de AXA Seguros, por favor.
Por parte de AXA Seguros, la cantidad es 1,263,447 pesos con 79 centavos.
Continuamos con Seguros Banorte SADCB, Grupo Financiero Banorte. Bien, del Grupo Financiero Banorte tenemos la carta de aceptación y las dos propuestas, la técnica y la económica, en sobres separados y cerrados. Seguros Banorte, 1,657,630.35. Thank you.
Continuamos con Seguro Sura SADCB, por favor. Sura. Bien, de parte de Seguro Sura, tenemos la carta de aceptación. Propuestas por separado en sobre cerrado cada una. Seguro Sura por 915 mil pesos. Por último, Seguros El Potosí. Y las dos propuestas, económica y técnica. Gracias.
Seguros del Potosí, 1,489,022.29 pesos.
¿No se les otorgó toda la información que solicitaron? Sí, lo que pasa es por sí. Vienen separados en dos carpetas. Desde la apertura del primero sí se dijo eso, que venían un sobre, pero los dos sobres por separado. Es así correcto. Es. Eso se aclaró en la junta de aclaratoria, fue donde se dijo que tendrían que venir en sobres dos propuestas separadas, no juntas, no revueltas. Malo que venir a hacer la carpeta con la técnica y la económica. Pues viene técnica y económica, son dos puntos separados. Podría ser en un solo sobre. Todos estamos presentando los dos. Sí, pero en la reunión anterior sí se aclaró eso, que podía ser en un solo sobre las dos propuestas por separado. Todo lo demás toma en cuenta a la hora de ver cuadro comparativo que ofrece cada quien.
En estos momentos voy a declarar un receso de unos 15 minutos. Nada más les pido un favor, no se retiren sin firmarme, sin terminar de firmarme las propuestas. Mientras ustedes terminan de firmar las propuestas, yo voy a levantar el acta. En un momento regreso. Gustan, nos vemos aquí 15 para las 11 para alcanzar a hacer el acta y todo, nada más cuando terminen de firmarme todo, por favor. Thank you.
falta técnica de, del potosino. Ahí va. Ah. Creo que hice la única parte que falta. Sí. Y todo eso. Separado, pero todos los años siempre lo mismo, no le falta. Y siempre lo aceptan de cualquiera de las dos formas. Ah, lo aceptan de transparencia. Te metes, pones el video y sale todo. ¿Eh? ¿Sí? No mete al TEPA con transparencia. Dice, tienes nada dos carpetas separadas. O sea, que no está separado, económico y técnico. No, no, pues métete si quieres. ¿Me pasas un video? Sí, claro. Adelante, mi estimadísima. Thank you.
Sí, ajá. No, yo no me quedo a votos. No, puro vida. Sí, a votos no. Creo que de aquí no se queda nadie. Ah, a norte sí, nada más. Es el único. Siendo las 9:10 del día 5 de febrero del año 2019, en la sala de regidores, ubicada en la presidencia municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se inició con la junta de apertura de propuestas de la licitación ADQ, diagonal LPL, diagonal 002, diagonal 2019. Seguros de vida para los servidores públicos de base, de confianza y supernumerarios del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidente del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, la licenciada Arcelia Carranza de la Mora, órgano interno de control, la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, y la licenciada Karina de Andávez, director de proveeduría. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Norma del Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y presentando las propuestas que se escriben a continuación. General de Seguros S.A.B., 844,897.65. MetLife México S.A., 1,072,809 pesos. AXA Seguros S.A.D.C.B., 1,263,447 pesos con 79 centavos.
Seguros Banorte SADCB, Grupo Financiero Banorte, 1,657,630 pesos con 35 centavos. Seguros Sura SADCB, 915,000 pesos. Seguros El Potosí, 1,489,022 pesos con 29 centavos. Se manifestó a los presentes que posteriormente el Honorable Comité de Adquisiciones, con base en el capítulo 17 del Reglamento de Adquisiciones para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en los anexos de las bases de la presente licitación. A través de la Dirección de Proveeduría Municipal, dará a conocer la empresa que, de acuerdo al pliego de especificaciones, sea la mejor opción, teniendo carácter inapelable, y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la Central Camionera, local número 7, el día martes 12 de febrero del 2019, en punto de las 12 horas, y será publicada en la página www.tepatitlan.gob.mx. Siendo las 10 horas con 26 minutos, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal 002 diagonal 2019. Procedemos a recabar las firmas. Si gustan, paso a con las compañías de seguros. Cari, nada más, en el Potosí es 1,481,000. Y creo mencionaste 1,489,000. Voy, entonces voy a modificar, si me lo permiten, modifico esta hoja mientras se van recabando las demás firmas. ¿Cómo? Ah, ¿cómo?